Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Luz que ilumina nuestros pasos, luz que ilumina nuestros senderos. Estamos de la carta que escribe San Pablo a los Efesios, capítulo 1, del 1 al 10. Nos eligió en Cristo, nos dice el Señor. Nos eligió en Cristo. Es para que entendamos que hemos sido llamados por el Señor y con una misión entonces específica, pero porque Dios en su misericordia, en su benevolencia, nos ha llamado para que hagamos algo positivo por los demás. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los consagrados de Éfeso, fieles a Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Por Él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria que Él nos otorgó por medio de su Hijo muy querido. Entonces, queridos amigos, nosotros fuimos rescatados por esta gracia del Señor. Y al mismo tiempo, Pablo nos hace sentir que estas palabras que él nos transmite, así como le está transmitiendo desde el inicio, ¿verdad? Porque estamos en el inicio de la carta que escribe a los Éfesos. Entonces, él está diciendo, no es por voluntad propia, no es porque gente la añandúa, ajeja SPM con amba e con ayer, porque se la icuapá, no nos dice así Pablo, sino que él dice, he sido constituido apóstol de Cristo por voluntad de Dios mismo. Y esto es importante que lo tengamos en consideración. Es decir, que ñandeco a peñas andujina peñan de yara ñe aye pamba echa peñan de yara e iñan de las cosas. ¿Cómo es que nosotros tenemos que entender y cómo tenemos que hacer parte de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia? Y por eso dice, según la riqueza de su gracia, derrochó en nosotros toda clase de sabiduría y toda clase de prudencia. Queridos amigos, pidamos esta gracia para nuestra vida, pidamos esta gracia para nuestra familia y sobre todo para nuestro país. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.